Buenas, buenas, ¿cómo están? Les voy a mostrar cómo realizar la poda en las plantas de tomate, si es necesario y de qué manera es la correcta de hacerlo. Lo principal y más importante es quitarle a la tomatera las ramas que están más cercanas a la tierra, es decir, aquellas que estén lo más abajo y que estén más cercanas a la tierra, ¿sí? ¿Por qué? De esta manera evitamos que la planta contraiga hongos, ya que si dejamos estas ramas, las mismas están continuamente en contacto con el sustrato húmedo y llamamos a los odiados hongos. Una vez entendido esto, pasamos a los brotes axilares, que en otros países también los llaman chupones, y que son las ramas o brotes que nacen entre el tallo principal y la rama. Es decir, si ustedes ven acá, tenemos, esto lo vamos a sacar, a ver, el tallo principal, la rama y esto que está acá sería un brote axilar o chupón, ¿sí? Si no las sacamos, estas sacan demasiada energía a la planta, ya que estas serán nuevas ramas con flores que después se convertirán en frutos y a la vez generarán más ramas. Además, por el peso de las ramas con sus frutos, puede lastimarse la planta y allí ingresan las enfermedades. El tomate es una planta que crece bastante en altura. Con suerte puede llegar a los 2 metros. Entonces la idea es podar los chupones o brotes axilares, pero no todos. No sucede nada si en la planta dejamos algunos chupones. Es más, hacerlo es necesario para que la planta siga creciendo. Los brotes axilares que podríamos dejar son los que nacen más abajo, que son los que yo les mostré acá. Con los brotes que sacamos, con los chupones o con los brotes axilares, lo que podemos hacer es dejarlo en agua unos días y cuando saque raíz, los plantan. Incluso esta tomatera que yo tengo acá está hecha de esa manera. Es decir, que esta planta era un chupón. Y miren lo linda que está. Entonces, repasando, vamos a dejar todos los chupones o brotes axilares, aquellos que crecen de la mitad de la planta hacia abajo. Así, los que crecen arriba y los sacamos no generan tanto peso por los frutos y corre el riesgo de que la planta se rompa, se estropee o se enferme. Cuanto más chiquito es el chupón, es más fácil de sacar. Si es más grande, deberíamos cortarlo con tijera de poda o tijera común. Este, la verdad que yo lo saqué grande, así que lo tuve que cortar y con tijera. Es importante, sí, que las tijeras, ya sea las tijeras comunes o las tijeras de podar, estén siempre esterilizadas. Así evitamos que las plantas enfermas contagien a otras, ¿sí? Si yo esta planta la tengo enferma, está enferma, y corto con la tijera de poda y seguido a eso corto otra planta con la misma tijera, voy a contagiar la enfermedad, ya sea hongo o lo que sea, a la planta que estaba sana, ¿sí? Esta planta, como les decía, era un chupón, está perfecta, está hermosa. Miren, incluso ahí ya tiene florcitas que están a punto de abrirse. Entonces, los chupones o brotes axilares los podemos cortar con tijera de poda. En este caso es una chiquita. Y o con una tijera común. Siempre esterilizadas, recuérdenlo. Entonces, vamos a repasar. Las ramas que están por debajo, las que están más cercanas
al suelo, esas las vamos a sacar para evitar contraer hongos. Los chupones o brotes axilares que están más abajo los dejamos. Siempre sacamos los que están de la mitad de la planta para arriba. Quiero mostrarles a ver si hay algún otro chupón. No, por ahora no. Es solo ese, para que se den cuenta de lo que hablo. Es el tallo principal, una rama, esto que nace así, en diagonal, es el chupón. Eso lo deberíamos cortar siempre y cuando esté de la mitad para arriba de la planta, ¿sí? Yo ese lo voy a dejar. Bueno, hasta acá es el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Como siempre digo, que lo pongan en práctica, que me dejen sus experiencias debajo en los comentarios. Si no están suscriptos, que se suscriban. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Cada día estamos creciendo más, así que les agradezco a todos por seguir a esta comunidad. Y bueno, me voy a despedir hasta el próximo video. Les mando un beso enorme. Chau, chau.